Bueno, nosotros venimos a acompañar a los chicos del Apacho, el festival, creyendo y apostando a esta articulación regional en el fortalecimiento. Ayer se dio apertura al festival con dos proyecciones de dos cortometrajes y después el largometraje de Hoy partido a las 3 de Clarisa Nava. Una película, creo que apoyada y producida por el gobierno chequeño. Un largometraje, estuvo sala llena, tuvieron que duplicar la función, eso estuvo bueno. También participaron las mismas chicas que hacen de actrices en la película, las jugadoras de fútbol. Estuvo muy bueno. Una película que está recorriendo el mundo y que es correntina, digamos, pero que se filmó generalmente y mayormente acá en el Chaco. Con actores chaqueños y correntinos y bueno, es un poco nuestra representante a nivel mundial, ya que nada, se va a Francia ahora, a Valladolid dentro de 2 meses. Estuvo en Perú, ganó premios en el Bafisi, que es el festival independiente, uno de los festivales más importantes del mundo. Y bueno, hoy tenemos la posibilidad de, o ayer tuvimos la posibilidad de ver 2 veces. Hay que averiguar si no se pasa hoy también, claro. Estaría bueno que la gente vaya porque es una película de acá que normalmente no se hace y es muy importante que tenga el apoyo y demás, sobre todo porque es una joven talentosa, a esas chicas que hay que matarlas desde chicas porque son muy talentosas. Bueno, pero eso sucede en el Apacho. El Apacho para nosotros sabes que es muy importante porque es uno de los festivales más viejos que tenemos en la región, tiene 14 años. Entonces es una referencia, yo soy chaqueño pero vivo en Corrientes y sin embargo siempre trato de venir al festival porque es una ventana de exhibición de todo el material que se está produciendo en la región, en la Argentina, pero también en Latinoamérica. Entonces es muy interesante el material que se puede ver durante estos 3 días de festivales, inclusive hoy, mañana y pasado, a partir de más o menos 19 horas, está la competencia oficial de cortometrajes. Sí. Bueno, maravilloso, así que lo estamos invitando. Yo creo que la prueba es la sala llena. Ayer se vivió la sala llena, esperamos que hoy también. Necesitamos, la región necesita que la gente vaya al cine, porque nosotros como productores de material o de contenido audiovisual producimos para que ustedes lo vean. Y está buenísimo que vayamos y nos podamos identificar con las formas de hablar, con lo que pasaba, por ejemplo, en la película de Clarisa, de tomar el tereré, de los conceptos, las bromas también con nuestra idiosincrasia. Entonces, está bueno que acudamos. Ahí también, yo vengo de Formosa, y Formosa, si bien es, digamos, la que menos desarrollo audiovisual está teniendo, o empezó, digamos, la que va más atrás en desarrollo audiovisual, hay un cambio de concepción, hay un cambio de acompañamiento y una necesidad de consumir nuestras propias cosas. Entonces la gente empieza a llenar la sala y eso está buenísimo. Es algo que se logra también a través de estos festivales. Por eso está bueno que hoy nos encontremos reunidos varios de los festivales de la región. Están ustedes de Huácara, está el Festival de Oberá, está el Festival de Cine Rural de Corrientes, está el Festival Videoplay también de Corrientes, el NEA Se Lo Corto, que es nuestro primer festival, que recién lo tuvimos este año, y empezamos ya con una propuesta vieja, digamos, de articular en la región, pero que empezamos a ponerla en práctica hace poco tiempo y a fortalecerla. Y esto se traduce en articulaciones que vamos logrando como intercambio de estudiantes de universidades o de espacios o carreras formativas en audiovisuales que van recorriendo los distintos festivales de la región. Se va a traducir en nuevo contenido, en nuevas formas de contar, en nuevas miradas que nos hacen muy bien, no solo como expresión, sino también como un desarrollo de un polo productivo económico, porque el cine es eso, es una industria. Entonces estamos asentando y reforzando las bases que ya venían haciendo gente como Marcel, que en la industria vienen trabajando hace un montón de tiempo y mostrando nuestra región, mostrando que se puede hacer contenido de mucha calidad desde aquí. Nosotros, por ejemplo, desde Formosa, hemos hecho este año, concretamente en entorno a festivales, se han hecho intercambio entre 19 a 20 alumnos por festivales. Eso para nosotros es muy importante porque los festivales son lugares de encuentro y son semilleros. Entonces ellos empiezan a hacerse redes. Entonces, por ejemplo, Formosa, dentro de la escuela tenemos la suerte de tener la CNEA de la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica, más conocida como ENER, donde muchos de los realizadores regionales se han formado, una escuela que es pública y gratuita, una
escuela que apuesta hace 3 años a la educación descentralizada y a la federalización de la educación cinematográfica, algo que antes sí o sí había solo en los grandes centros urbanos y donde estudiar cine era muy caro, hoy es público, gratuito y al alcance de cualquier habitante de cualquiera de las regiones del país. Esto es un avance muy, muy, muy grande en el sentido de la producción de contenidos más federales, más regionales, la posibilidad. Siempre la educación, bueno, es la herramienta que nos iguala a todos. Entonces, posibilitar que en Jujuy y en Formosa, dos de las provincias más pobres en la historia del país hasta hace unos años, puedan estudiar cine y puedan producir su propio contenido diciendo, bueno, esto somos, aquí estamos y esto tenemos, es re importante. Y lo importante es que la región se apodere de esta sede, porque es una sede de la región, no es de Formosa. Entonces, no se tienen que trasladar a Buenos Aires con el costo económico y afectivo que eso implica, si no estamos a 200 kilómetros, 180 kilómetros, con las herramientas al mismo nivel que las grandes capitales, con los docentes de gran nivel, con docentes que vamos incorporando de a poco, docentes regionales, que para nosotros eso es muy bueno también, porque si bien pueden venir con las bases docentes de las grandes ciudades, hay tiempos y formas de contar y de mirar que son propias de las regiones. Y en eso estamos trabajando. Articulación, por ejemplo, cómo estamos filmando los ejercicios curriculares y hemos trabajado este año en que actores de la región vayan a actuar para los cortos. Entonces este año estamos en segundo año trabajando con actores de Misiones, de Corrientes, de Chaco. Y eso es fantástico que pase, porque nos empezamos a poder ver en el otro y articular y entender que como región vamos a crecer mucho más fortalecidos que si cada uno seguimos mirando nuestro ombligo y diciendo, bueno, no, Formosa es Formosa, Chaco es Chaco, Corrientes es Chaco. No, somos todo NEA y creo que ahí es donde nosotros tenemos que hacer un cambio y una construcción más colectiva en esto. También hay una oferta educativa muy interesante acá en Resistencia, en la Facultad de Arte, por Ilia al 300, que es la carrera de Imagen y Sonido, que lo mismo que la ENERC en Formosa, son dos carreras muy nuevas, tienen 2 años de vida, y que me parece que viene un poco a solucionar el problema de la demanda que tenían muchos estudiantes que normalmente se derivaban a diseño gráfico, a comunicación social, pero sabiendo que querían estudiar cine, ¿no? Entonces, bueno, esto viene un poco a saldar esa deuda histórica que tuvimos nosotros, pero que lo tuvo toda nuestra generación, que tuvo que viajar esos 1000 kilómetros a Buenos Aires para poder estudiar cine. No sé, nosotros el año pasado en la UNE tuvimos 400 ingresantes. Digo, ahí hay como un parámetro muy fuerte del nivel de demanda que hay. También lo interesante de la Facultad de Artes es que somos todos profes de acá, de tanto de Chaco como de Corrientes, que nos fuimos a Buenos Aires y volvimos, o fuimos a España y volvimos, digo. Y hoy estamos enseñando y eso nos parece como muy interesante, porque hay también un grado de vocación muy alto, porque en verdad el nivel de sueldos y demás a veces no permite a uno dedicarse exclusivamente a la docencia, digamos. Nosotros somos directores de cine que estamos enseñando, más por vocación que por lo económico. Entonces nos parece como esa entrega de todos los profesores que tanto en la ENER como en Oberá, en Misiones, como en Resistencia, se está formando una camada de nuevos realizadores, que por ejemplo Clarisa, Papu Curoto, son una nueva generación que viven acá y que están haciendo cine acá y que son jovencitos y que están haciendo un cine que se ve a nivel mundial. Digo, ese cambio de paradigma me parece muy, muy interesante, digamos, de que también el NEA se está construyendo como un lenguaje, como dice Karina, como un lenguaje nuevo, completamente anti-porteño, completamente anti-cordobés, digamos. Estamos armando como un lenguaje propio con nuestros ritmos, colores, música, tonada. Digo, esta cosa que a veces a nosotros nos cae como mal, en verdad afuera es como fresco, como bien dice Karina, ¿no? Eso me parece súper interesante. Y que haya oferta educativa me parece que es también muy enriquecedor para el oficio, ¿no?
Es Noverá, está la carrera de... De imagen y sonido, sí, multimedia. Sí, no sé. Multimedia, sí. Uh-huh. En la Escuela de Arte, en la Facultad de Arte. También en Santa Fe hay otra escuela cerca. Pero digamos, normalmente cuando estudiamos cine, o hace unos 5 años, normalmente vos te ibas o a Córdoba o a Buenos Aires, digamos. Son los dos lugares que tienen la historia de la escuela de cine, digamos, ¿no? Pero, claro. Pero bueno, ahora estamos como construyendo esta nueva educación acá, y está buenísimo que suceda. Bueno, yo los invito porque es el festival que viene, que es el 7, 8, 9 y 10 de diciembre en Santa Ana de los Huácaras, 12 kilómetros de Corrientes Capital. Hacemos el Festival de Huácaras, nuestro 7º festival. Es maravilloso porque en realidad el año pasado cortamos 5.000 boletos en 4 días, un promedio de 1.000 personas por día, y eso es como muy interesante porque es un poco lo que te veníamos diciendo. Hitchcock, un gran director de cine yankee, decía, una vez le preguntaron qué es el cine y él dijo una sala llena de gente. Entonces, para nosotros la única forma de cerrar ese círculo es que llegue a la gente. Si no llega a la gente, es un problema cultural, es un problema de los medios que no nos ayudan a contar nuestra historia. Es un medio de los gobernantes que no nos ayudan a contar nuestra historia, nuestra cultura, nuestra forma de ser. El cine es uno de los vehículos más potentes de cultura. Cuando el político, cuando nuestros gobernantes y cuando el Estado se da cuenta de eso, puede llegar a cambiar la forma de pensar de nuestra gente. Sí. ¿Sabes? Te voy a contar una anécdota más. Los ingleses, hace unos 15 años, pusieron la ley de pantallas. ¿Por qué? Porque los chicos empezaron a hablar como yanquis por la cantidad de películas yanquis que entraban. Entonces dijeron, no, cada 3 películas inglesas, una yanqui. Digo, fíjate la forma y el vehículo que te digo del nivel cinematográfico, cómo el cine influye tanto en la cultura. Entonces tenemos que apoyar, digamos, es muy absurdo cuando no se apoya, cuando tenemos estos límites, cuando estamos peleando para que nos apoyen, cuando estamos remando contra la corriente todo el tiempo, con un objetivo claro, que lo sabemos, digamos, pero normalmente peleamos con gente que normalmente nos tendría que apoyar. Sí, es una herramienta de transformación y no solo, digamos, tiene un montón de usos del audiovisual, entonces estamos justo en una etapa de vida, digamos, donde todo es un mensaje audiovisual. Las nuevas herramientas han posibilitado esto, entonces somos generadores desde chiquitos de mensajes visuales y audiovisuales. Entonces la idea es ser consciente de la producción de esos mensajes audiovisuales. Por eso está buenísimo las ofertas académicas en la formación audiovisual, porque todo es un mensaje audiovisual. Yo digo, normalmente es como, digamos, nosotros, parece una metáfora rara, pero en realidad somos como los médicos, los audiovisualistas, ¿viste? Nosotros estamos trabajando con la mente de las personas y es tan nocivo. Como aquel médico que opera corazón abierto, digamos, ¿no? Es decir, si no educamos eso, si no lo encaminamos, si no apoyamos eso para que suceda y suceda de mejor manera, estamos muertos como sociedad, como pueblo, ¿no?